Bueno, te decía, tal vez la intención del día de hoy es de que continuemos con el tema de presiones laterales de suelo, de tierras, como le quieras llamar. Hay personas que nos regañan cuando nos decimos, no, pues se llama suelo, no se llama tierra, no, tierra es la de las macetas, o tierra la de las uñas, ¿no? En realidad se llama suelo. Pero fíjate que cuando hablamos de este tipo de presiones laterales, sí aparece ese nombre de tierras en la literatura común y corriente, ¿no? Bueno, fíjate, yo la vez anterior, y nada más quisiera recapitular un poquitito por aquello de que siempre hay personas que nos cuesta un poquito más de trabajo, pues tal vez entender las cosas a la primera. Y entonces a veces requerimos que pues una segunda visión, ¿no? Pues la vez anterior yo te decía que algunas estructuras están enterradas, como pongamos aquí, te pido que te imagines tal vez una cisterna o un tanque que por alguna razón está enterrado. Bueno, esas estructuras enterradas van a experimentar una presión lateral del terreno. Y nosotros quedábamos de que esta presión horizontal, vamos, voy a ponerle por aquí, esfuerzo horizontal. Este esfuerzo horizontal no es lo mismo que el esfuerzo vertical. No es lo mismo porque resulta que la gravedad actúa hacia abajo, no actúa de lado. Podría parecer algo muy, muy simple o muy burdo de entender, pero no todo el mundo lo entiende así, ¿eh? Fíjense, déjenme dibujarles por acá tal vez un planeta, aunque sea muy chiquitito, donde aquí habría tal vez un humano. Bueno, pues el planeta ejerce esa atracción gravitacional hacia el centro de la Tierra. Y eso significa que las partículas que están por aquí, pues intentan irse hacia abajo, ¿no? Por eso el esfuerzo vertical es mayor que el esfuerzo horizontal. Y bueno, resulta que nosotros a esa presión que se da adentro del terreno y que intenta empujar a las paredes de estructuras enterradas, como podría ser una cisterna, un tanque de agua, como podría ser tal vez alguien diga, no, pues un búnker, ¿no? Ya ven que ahora está de moda que que las personas piensan en guerra. Pues puede ser que alguien construya un búnker y ese búnker nos proteja de alguna bomba. Bueno, pues esa bomba o ese búnker debe estar. Sus paredes deben de estar lo suficientemente rígidas como para soportar esta presión lateral. Bueno, evidentemente que si va a ser un búnker, pues va inclusive a tener más capacidad de resistir esa presión lateral. Bueno, alguien también se podría imaginar tal vez el metro, ¿no? A veces creemos que las cosas ya no cambian y que el metro lo construyeron en 1960 y que ya no va a haber nuevos metros, ¿no? La realidad es que, pues pongamos en nuestra ciudad, se tenían pensados 24 líneas del metro y desgraciadamente, pues por cuestiones presupuestales, se terminó por solamente tener durante mucho tiempo 9 líneas del metro. Y hace poco, bueno, pues se decidió el continuar las obras del metro y se generó la línea 12 y un poquito antes la línea B y cosas así. Pero bueno, pues desgraciadamente en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, pues sigue teniendo deficiencia de transporte colectivo y eso es pues porque se dejó de construir metro, ¿no? Bueno, déjame, te pongo aquí el famoso, el Uber naranja. Un pequeño Uber naranja, ahí está. Bueno, pues resulta que el metro también utiliza este tipo de estructura, ¿no? Tipo cajón. Y probablemente aquí abajito, pues lleve sus vigas y sus durmientes. Bueno, pues resulta que el metro también tiene que soportar esa presión lateral que se da desde la superficie. Y es, digamos que fácil de calcular, ¿no? Nosotros por ahí habíamos dicho que la presión lateral, cuando no se mueve la estructura, y es importante recalcar eso, cuando no se mueve, significa esto de que no se mueve, pues tal vez para no estar escribiendo todo eso le llamamos presión en reposo. Es decir, la presión que siente ese cajón de metro desde la izquierda es igualito a la presión que siente desde la derecha, y entonces no tiene por qué movilizarse hacia un lado o hacia el otro, simplemente está en reposo. Bueno, pues resulta que para calcular esta presión en reposo, prácticamente lo que nosotros tendríamos que hacer sería calcular gamma por h, y eso nos daría el esfuerzo vertical, y luego multiplicarlo por un k0. Quedamos que el k0, nada más por si no lo tienes por ahí anotado,
era 1 menos el seno del ángulo de fricción interno. Yo creo que sí lo tienes anotado, ¿no? Bueno, ok. Pero este es bien importante esto de que no se mueve. Ahora, no es la única condición, sino que hay algunas condiciones en donde sí permitimos que las cosas se muevan. Y para eso, pongamos aquí abajito, yo describiría que este es el caso activo, el que vemos aquí abajito, y de este lado te escribiría el caso pasivo. Ahora, estas imágenes de aquí abajito las acabo de tomar del Braja, ¿no? Inclusive ahí te las voy a mostrar, de dónde las tomé. Aquí están, mira, en la página 389 del Braja. No las hice yo, nada más las estoy iluminando. Y me las llevé para poder dibujarlas, ¿no? De Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Bueno, ahí están las imágenes. Ahora, este par de imágenes que están aquí abajo y que me parece que son las más descriptivas de lo que pasa en un suelo cuando se empieza a intentar movilizar. Bueno, pues resulta que nosotros podríamos tener alguna estructura de contención, como podría ser un muro de contención. Déjame ver si te lo puedo ejemplificar. Mira, aquí va, no, está muy clarito ese gris. Voy a ponerle un gris más oscuro. O yo creo que lo podría poner hasta de negro. Vamos a imaginarnos aquí un muro de contención, este muro de contención. Y aunque en realidad el muro de contención lleva un pie, o sea, una zapata, o un... Sí, es una zapata o un pie. Por el día de hoy te pido que no te imagines el pie, nada más por el día de hoy, para que entiendas mejor este concepto. Y bueno, después haremos algunas particularidades al respecto, ¿no? De por qué no, por qué cambian las cosas. Bueno, ahora, fíjate que en el caso activo, a diferencia del reposo, resulta que en este caso activo existe una cuña que intenta deslizarse. Y esta cuña es precisamente lo que ahí en ese librito nos ponen ashurado, como si fueran bolillitos, ¿no? Bueno, ese ashurado, como si fueran bolillitos, tal vez no se alcance a ver en la pantalla. Por si no se alcanza a ver, te lo vuelvo a escribir aquí. Se genera en un ángulo de 45 más phi medios. Eso, fíjate que se vuelve bien interesante. Porque parecería, bueno, o no parecería. Más bien, las partículas que están aquí, que se alcanzan a ver de color verde, no se mueven. Pero las que se alcanzan a ver de color rosa, estas se mueven. Es decir, se desplazan un poco hacia la zona baja, hacia la parte donde no hay nada que la contenga. Ahora, ¿por qué se desplazan? Pues porque del otro lado hay una excavación o una diferencia de niveles. Es decir, mira, aquí te estoy dibujando unos humanos felices. Y estos humanos felices, pues están en la zona baja de este corte. Ah, un segundito. Bueno, perdón. Les decía que eso se mueve, ¿no? Esa parte en rosa se mueve hacia afuera. ¿Por qué le digo hacia afuera? Pues porque es hacia afuera del muro. Y si se mueve hacia afuera del muro, se da esta condición a la que le llamamos empuje activo, activo. Sale. Se desplaza hacia afuera. En algunas otras condiciones es un poquito menos frecuente, pero en algunas otras condiciones probablemente nosotros tengamos aquí un muro. Me hago otra vuelta a dibujárselos nada más como una superficie vertical. Ahí va mi muro. Y en algunas otras condiciones resulta que los humanos que están aquí afuera intentan empujar a ese muro. Tal vez estoy exagerando en el tamaño de las personas, están muy chiquitas. Pero si yo quisiera remeter o empujar al muro hacia el terreno, pues otra vuelta, hay una parte del suelo que no se mueve.
Pero un poco de ese suelo sí se puede llegar a movilizar. Te lo voy a poner tal vez de color, yo creo que de este verde. Y resulta que si se puede mover, si se puede remeter el suelo dentro de sí, genera otro tipo de cuña. Porque al fin y al cabo estos triángulos que te estoy iluminando son unas cuñas, ¿no? Son unas cuyas que se desplazan. Ahora, esta cuña que se está desplazando, su línea de falla, porque al fin y al cabo, si se desplaza es una falla, bueno, pues resulta que se está remetiendo hacia el terreno. Y esta línea de falla, aunque aquí lo dice, por si no lo alcanzas a ver, pues aquí te vuelvo a escribir el ángulo. Con respecto al horizontal sería 45 menos phi medios. Fíjate, esta cantidad se parece a la anterior, con una pequeña diferencia, una es positiva y una es negativa. Entonces, si yo empujo al suelo, la cuña se va a presentar con un valor negativo. Si el suelo se permite que se mueva hacia afuera, la cuña se va a presentar con un valor positivo. Alguien dirá, bueno, ¿y a quién se le ocurrió hacer eso, no? ¿A quién se puso a identificar esos valores? Bueno, nosotros decíamos que eso se le ocurrió a un científico de apellido Rankin. Y Rankin más o menos, creo que fue en 1950, 1857, algo así, más o menos 1857. Yo les decía más o menos en la época de Benito Juárez contra Maximiliano, por ahí más o menos, ¿no? No, no, no es el año exacto, pero más o menos en esa época, en donde nuestro país tenía el conflicto entre liberales y conservadores en la época de Maximiliano y de Benito. Pues Rankin se le ocurrió investigar esto. Hay otras investigaciones, inclusive previas de Coulomb, que tienen otra forma de concebir el problema. Pero Rankin, la ventaja que tiene es de que lo hace muy fácil, ¿no? Lo hace muy fácil y por eso lo empezamos a platicar como punto de partida. Ahora, fíjate que en esta suposición de Rankin, él considera, dentro de sus hipótesis, que no hay fricción. Muro, suelo. No hay fricción. Entonces, como no hay fricción, pues digamos que todo esto se comporta como una cuña que simplemente se desplaza. Y otra hipótesis interesante que tiene Rankin es de que, bueno, lo que te acabo de decir acerca del muro vertical. Yo te decía, imagínate esta pieza negra. Simplemente sin zapata, ¿no? Es una consideración simplista, simplista, pero que hace que la teoría sea sencilla. Después, tal vez en algunas sesiones, platicaremos de que hay otra teoría de Coulomb que se desarrolló tal vez en el 1800, o sea, antes que Rankin, pero que ese cuate Coulomb pues, estaba un poquito más loco, un poquito más intenso. Y el Coulomb dice, no, oigan, yo me doy cuenta de que esto no es así, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de que pongamos muchos muros de contención, tienen esta inclinación. Entonces, además de considerar el ángulo de falla activo, como la cuña rosa que te dibujaba más arriba, además de considerar este ángulo, también hay que considerar el ángulo de inclinación del muro de contención. Entonces, ya no solamente habla de un 45 más phi medios, sino que aparte habla de otro ángulo que le podríamos llamar beta o delta, y que ese delta sí considera la fricción entre el suelo y el muro de contención. Entonces, digamos que Coulomb era un poquito más intenso que Rankin. Alguien podría decir, no, pues la de Rankin es mejor teoría. No, probablemente la de Coulomb sea un poquito más completa, pero es más difícil de entender. Entonces, no siempre lo que es más completo es más aplicable en la vida real, porque si algo es muy complejo, pues la gente simplemente ya no lo pela, ¿no? Ya no le hace caso. Bueno, ahora, te digo, ya platicaremos de Coulomb en otra ocasión, hoy seguimos hablando de Rankin. Ahora, mira, esta tablita no la platicamos la vez anterior y yo creo que es bien importante, ¿no? Dice valores típicos de
Desplazamiento, ahí yo creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Se ve una letra que dice DL, desplazamiento lateral activo entre H, o desplazamiento lateral pasivo entre H. Y aquí te dice más o menos como, pues sí, de forma aproximada, cuánto desplazamiento se genera en la condición activa o en la condición pasiva. Aquí, mira, pongamos, pongamos este, ¿no? Que es muy característico de nuestra ciudad, CDMX. Fíjate, arcilla blanda. Aquí te está diciendo de que si un muro tiene una cierta longitud H, con que se desplace 0.02 de forma lateral, ya podríamos considerar que se está dando la condición activa. Pongamos, aquí le voy a poner ejemplo. Ejemplo. Si yo tuviera un muro de contención que me estuviera conteniendo arcilla, CH, arcilla blanda, y que tuviera 2 metros de alto, bueno, pues resulta que este muro de contención, si yo multiplico 2 metros por 0.02, ahí tomo mi, aunque es una operación muy fácil, yo tomo mi calculadora y lo calculo. Bueno, pues resulta que me está diciendo, mira, en la condición activa se va a desplazar del orden de 4 centímetros. Se va a mover el muro 4 centímetros hacia la zona baja. Y con eso se produce la condición activa. Pero alguien dirá, oiga, profesor, pero es que en realidad yo nunca he visto que un muro de contención se haga en arcillas. Yo usualmente lo que he visto es de que los muros de contención se hacen en arenas tipo tepetate. Ahora, el tepetate en sí no es denso, pero en muchas ocasiones nosotros lo compactamos porque nos interesa que esté muy, muy denso detrás de un muro de contención. Vamos a ver, porque de repente parecería que yo te estoy hablando al aire, ¿no? Vamos a ver si Google, nos puede mostrar alguna imagen de un muro de contención con material de relleno. Vamos a buscarle muro de contención. Ok. Y si no nos da una buena imagen, ahorita le vamos a agregar la palabra relleno de muro de contención. Mira. Pongamos esta imagen, yo creo que es muy característica. El material que alcanzas a ver en el fondo, o incluso el material que alcanzas a ver en el pie del muro de contención, no se ve como una arcilla, se ve más bien como una arena, arena bastante limosa, ¿no? Mira, esta otra imagen, otra vez, alcanzamos a ver un material que más bien es como una arena limosa. Aquí tenemos un muro de contención. Déjeme agregarle la palabrita relleno. Relleno de muro de contención. Mira, aquí. Lo bueno de esta época es de que Google nos ayuda mucho, ¿no? Miren, esta imagen que tienes a la derecha, nos está mostrando algo que yo te platicaba hace algún momento, ¿no? Un muro vertical. Y en la parte de abajo una zapata. Acá arriba estás viendo que tiene un cierto nivel, pues la vialidad, inclusive aquí hay algunos postes de teléfono o de luz. Y vemos que en la parte de la izquierda el nivel está más alto que en la derecha. Mira, aquí hay una persona tal vez vendiendo tamales o algo así, ¿no? Está de color rojo. Y aquí los arbolitos están más abajo. Bueno, este muro de contención nos va a servir para tener este desnivel sin que esté tan feo como un talud que se está desgranando, ¿no? Bueno, ahora, encima de esta zapata, esta persona va a empezar a compactar el material que alcanzamos a ver por aquí. Aquí nada más lo tienen a volteo, ¿no? Llegó el camión y lo aventó aquí. Pero este material lo van a empezar a colocar atrás del muro de contención y lo van a compactar en capas de 20 centímetros, lo cual ya nos permite imaginarnos que este tepetate, bueno, nosotros en la parte central de México le decimos tepetate. Probablemente en algunas otras regiones le digan de otra forma. En Cancún, a un material similar le dicen Tzaskaf. Al fin y al cabo es una arena limosa. Esta arena limosa la van a empezar a compactar aquí atrás y va a llegar hasta este nivel. Bueno, entonces es un caso bastante común. Si tomamos en cuenta, pongamos este humano, el mexicano promedio mide 1,70, 1,70 y algo. 1,71, 1,72 me parece que es la altura promedio del mexicano. O sea, considera que mide 1,75. Bueno, pues entonces este muro ha de tener como
tal vez 2,50 de alto. Si le agregamos otra cabecita, tal vez llegaríamos a 2 metros, 2,50 de alto, ¿no? Este muro de 2,50 de alto relleno de tepetate, vamos a ponerlo por acá como otro ejemplo, con colorcito verde. Ahí está. Un muro de contención con una altura de 2,50 metros, relleno de arena limosa, o le conocemos como tepetate. Aquí nos está diciendo, para que se te presente tu condición activa, vas a tener valores de 0.305 o 0.201. Eso significa que el desplazamiento lateral en condición activa, pues sería multiplicar 0.201 por 2.5, me daría un desplazamiento de apenas con 2 milímetros y medio. Con 2 milímetros y medio ya se está presentando el empuje activo en arena. Y un desplazamiento lateral, tal vez en el otro valor, en el mínimo, de 1 milímetro, 0.0012 milímetros. Entonces, fíjate, esto es bien importante que lo alcancemos a ver, ¿eh? Eso es bien importante que lo alcancemos a ver. ¿Qué nos está diciendo este par de valores? Yo lo único que hice fue multiplicar estos por la altura de 2 metros, 2.50 metros. Lo que nos está diciendo ese par de valores es de que con que mi muro se desplace hacia afuera 2 milímetros, 2 milímetros, con que se desplace tan solo 2 milímetros, ya se va a presentar una condición activa. Honestamente, si regresamos a nuestra imagen, nadie va a ser capaz de ver a simple vista esos 2 milímetros. Requeriríamos tal vez un equipo topográfico y tal vez un buen topógrafo que nos ayudara a reportar esos 2 milímetros hacia afuera. Entonces, aunque tú no veas a simple vista que el muro ya se desplazó, lo más seguro es que esos 2 milímetros se desplace, inclusive cuando esté pasando la maquinaria de compactación. Consecuentemente, sabemos que se va a presentar la falla activa. Y eso nos soluciona un poquito la vida, porque resulta que el empuje activo es menor que el empuje en reposo. Miren, pongamos, este muro nadie lo va a contener, nadie lo va a estar reteniendo del lado derecho. Entonces el muro se puede desplazar rápidamente hacia la derecha. 2 milímetros y nadie se va a quejar, ni va a provocar mayor problema porque se desplace 2 milímetros. En cambio, fíjate, esta otra imagen que tenemos por acá. Aquí vemos un puente, ¿no? Un puente vehicular, me parece. Bueno, el relleno que está del otro lado, como el puente no se puede mover porque tiene una estructura rígida encima, probablemente este muro de contención sí habría que calcularlo en reposo. Déjenme buscar alguna otra imagen. Miren esta. Aquí habrá que preguntarnos, ¿no? Bueno, tal vez no es el mejor de los ejemplos, pero bueno. Esto lo van a ver mucho, mucho en carretera, ¿no? Por eso yo les digo, creo que ya les había comentado, cuando ustedes vayan en carretera, no sean de esas personas que se ponen sus audífonos y se duermen, ¿eh? O no sean de esas personas que se ponen a ver la película de Avengers en el camión. No, ustedes observen lo que hay en las carreteras y se van a dar cuenta de que mucha infraestructura en las carreteras la hacen los ingenieros civiles. En este caso, pongamos lo que estás viendo es un muro de contención que permite contener al terreno para que pasen autos en la parte de arriba. Ahora, aquí una buena pregunta sería, ¿este muro se puede movilizar 2 milímetros hacia el centro de la carretera o no? Probablemente exactamente debajo del puente, probablemente no, porque el puente le va a aportar una rigidez tipo columna horizontal y va a impedir que debajo del puente se muevan. Pero pongamos esta parte del muro, que sería más o menos equilibrada, la simétrica esta donde está pasando ahora el mouse, en la parte izquierda. Fíjate, este muro no tiene nadie que lo contenga, ¿no?
Entonces eso significa que se va a poder mover hacia afuera 2 milímetros. Y si se mueve 2 milímetros, se presenta la condición activa. Este muro, ¿quién lo va a detener 2 milímetros? Pues nadie. Entonces va a presentar la condición activa. Bueno, perdón, hace ratito yo les decía que era un mal ejemplo que les mostraba este. Es un mal ejemplo porque esto en realidad es un sistema patentado que ustedes pues, probablemente tengan un mayor diseño del muro en el curso de mecánica de suelos 3. Pero estos elementos o estas placas que son usualmente son hexagonales siguen este procedimiento. Miren, algo muy parecido a esto. Resulta que tú puedes meter una fibra, puede ser que sea de nylon, puede ser que sea de acero, y esa fibra, al estar compactada o aplastada por el suelo de los lados, te permite dar una estabilidad en el borde. Digamos que es a eso le llamarían un poco como tierra armada o muros mecánicamente estabilizados. Es un tema un poquito más difícil, ¿no? Pero mira, aquí también se alcanza a ver muy, muy fácilmente, ¿no? Si llegamos a meter aquí algún elemento, como podría ser, te digo, acero o plásticos, nylons, que de alguna forma estén aplastados por el suelo y que estén dando vuelta, bueno, eso le da mucha estabilidad al corte. Pero es un tema específico que se llamaría muros mecánicamente estabilizados. No solamente son estabilizados por las condiciones del terreno. Entonces, digamos que eso lo vas a ver en otro cursito, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es un muro que simplemente se aguanta a sí mismo o sin ponerle ningún refuerzo. Creo que ya, sin querer, me desvié tantito. Mira, aquí otra estructura que estás viendo. Pues de repente, estas cosas sería muy bueno que las viéramos en forma física, ¿no? Pero también, aunque estemos en clases presenciales, no es tan fácil verlas, ¿no? Hay que ir a una obra y que ustedes la alcancen a ver. En cambio, pongamos ahorita, pues sí podemos ver algunas imágenes y nos podemos dar cuenta de qué altura tendría este muro, ¿no? Aquí esta persona, otra vuelta, si debe de medir como unos 70, probablemente este muro pues tenga 3 metros de alto. Y se ve que aquí lo van a rellenar para tener una diferencia de niveles. Mira, este está muy chiquito, ¿no? Este parece como más bien como de 1 metro de alto. Este de aquí, pues puede ser que pues, tenga como unos 50, 2 metros. Bueno, los muros de contención, a veces en provincia los llegan, en provincia, ¿no? Perdón por la palabra provincia, hay personas que no les gustan, ¿no? Al interior de la República. Al interior de la República a veces se llegan a construir con mampostería, que es algo muy similar como si fuera un muro de piedra brasa, ¿no? Un muro de piedra. Sin embargo, bueno, la bronca de la mampostería es de que no tiene la misma resistencia de que un concreto, pero sirve, ¿no? Sobre todo para pequeñas elevaciones. Inclusive hay personas que intentan hacer muros de contención prefabricados. Son poco comunes, pero sí existen. Miren, esto es lo que yo les decía hace rato acerca de un muro mecánicamente estabilizado. No sé si aquí alcanzas a ver algunas fibras de acero. Y esas fibras de acero, al estar comprimidas por el terreno, pues logran soportar esta cara lateral. Y permiten generar un muro prácticamente lateral, mecánicamente estabilizado. Yo creo que ya con eso terminamos. Otra vez, me interesaba que ahorita que empezábamos a ver imágenes, tú te dieras cuenta de qué tipo de material se coloca atrás. Usualmente no se le coloca atrás un material que se plastifique como una arcilla, sino más bien se le coloca atrás arena limosa o un tepetate. ¿Por qué se le coloca arena limosa? Porque es inerte. No sé qué tan fácil sea eso, pero mira, si yo en la parte de atrás le coloco arena limosa,
Resulta que sus partículas no van a reaccionar con el agua. Si le pusiera arcilla, se va a hinchar y se va a hacer lodo. En cambio, si es arena, pues las partículas grandes se van a comportar muy elásticamente, ¿no? Muy rígidamente. Y el limo lo que va a hacer es de que va a rellenar los huecos de las partículas grandes. Por eso se le llama material inerte. Usualmente el limo, tú recordarás de tu carta de plasticidad, cuando veías clasificación de suelos SUX, tú recordarás de que había una línea, no, perdón, la dibujé mal. Había una línea que te dividía a las arcillas de los limos. Resulta que los limos están por abajo de esa línea A. Eso significa, a su vez, que en la carta de plasticidad, valores de índice plástico bajos son para los limos. Si el rango plástico del suelo es bajo, a su vez significa que no va a tener una gran capacidad de absorber agua, a diferencia de las arcillas. Las arcillas, por el tamaño tan pequeñito que tienen y porque son como hojuelas, pues tienen una gran capacidad de atraer agua. Los limos no. Entonces, por eso se utilizan arenas limosas para rellenar atrás de muros de contención y sobre todo también para construir la superficie de las carreteras, ¿no? No nos interesa que una carretera se deforme mucho, entonces por eso se utiliza material inerte. Vas a escuchar en muchas ocasiones que en obra le dicen material de banco. Yo creo que más bien debe ser material de banco de arena limosa, ¿no? Arena limosa. Bueno, ya está. Creo que ya vimos por allá muchas imágenes. Alcanzamos a ver que el material que se utiliza usualmente es, mira, como tipo tepetate, y ya está. Bueno, perdón, me extendí un poquito en eso. Ahora, esta imagen que estás viendo ahorita en Word, yo creo que es más importante que los números, ¿eh? Más importante que los números. Porque los números, a veces hay personas que empiezan a decir, pues así me dio la fórmula. Pues eso me dio, yo no sé si esté bien o esté mal, pero yo nada más sustituí la fórmula y es lo que me dio. Bueno, ¿por qué te digo que esta imagen es más importante? Porque aquí me interesaría que tú observes que el caso activo se mueve hacia afuera. El caso pasivo se mueve hacia adentro. Pero solamente la cuña es la que se mueve, no todo el suelo, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, ¿cuánto requiero para que se generen esos casos? Pues ya veíamos unos cuantos milímetros o a lo mucho centímetros. A lo mucho centímetros. Ahora, ya digamos que particularizando un poco, yo te decía que en el caso activo se van a generar cuñas que se van a desplazar hacia abajo o que van a intentar movilizarse. Y estas cuñas es lo que aquí al ladito nos representa Braja con estas líneas. Ahora, ¿por qué son varias? Porque va a tratar de desplazarse según la diferencia de niveles. Es decir, si tú en el lado izquierdo llegaras a hacer una excavación que llegara hasta este nivel verde, buscaría movilizarse el suelo con esta inclinación. Otra vez te la escribo, aunque ahí se ve, 45 más phi medios. Y esto sería lo que se movilizaría hasta este nivel de terreno. Déjame cambio de plumón y ahora te lo pongo en color negro. Pero si tú llegaras la excavación hasta un nivel más profundo, pues resulta que lo que va a intentar movilizarse sería una cuña paralela que va a tener exactamente el mismo ángulo de 45 más phi medios, pero va a utilizar más suelo. Entonces, dependiendo la profundidad o la diferencia de niveles que haya entre la parte alta y la parte baja, es la cuña que se va a movilizar. Pueden ser múltiples, puede ver que aquí haya otras líneas de falla, pero siempre va a cumplir con este ángulo. Bueno, ahora, perdón por el comentario lateral, alguien probablemente diga, híjole, es muy exacto eso, ¿no? ¿Y qué tal si da un grado menos, un grado más? Bueno, al fin y al cabo es una simplificación, ¿no? Probablemente si alguien de ustedes quisiera hacer su tesis acerca de investigación de presión activa en tepetates, probablemente se daría cuenta de que no es tan exacta, sino que más bien genera una pequeña curva y luego se convierte el ángulo que te menciono. Esta pequeña curva en muchas ocasiones se desprecia.
Y simplemente decimos, ah, pues mira, ahí está la línea recta. Pero otra vez depende de qué tan profundos queramos ser con nuestros conceptos o con nuestras investigaciones. Pues para eso te decía, tal vez tú vas a tener la oportunidad de hacer una tesis en algo que te guste investigar y pues vas a sacarle un poquito más de provecho, ¿no? Bueno, ahora, la vez pasada yo te platicaba acerca de estos círculos de Mohr. Yo te los había dibujado de forma manual. Yo creo que esto conviene más que utilicemos ese librito. Ahora, a esta partícula estaba ya acostumbrada a tener ciertos esfuerzos y es el círculo de Mohr inicial. Al momento de que la cuña se mueve hacia afuera, pierde confinamiento, ¿no? Pierde presión lateral. La presión lateral reduce y entonces eso ocasiona que este círculo de Mohr empiece a cambiar y a bajar y a bajar y a bajar hasta que se produce la falla. Con esta línea de falla se pueden establecer varias correlaciones y esas correlaciones te van a terminar llevando a que el coeficiente de empuje de tierra es activo, lo puedes calcular como 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi. Esa es una forma de calcularlo, ¿no? No quiere decir que sea la única. De hecho, me parece que nosotros en la vez anterior ocupamos una otra formulita y era coeficiente de empuje de tierras activo igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Ahora, tú me vas a decir, híjole, aquí ya como que me hice bolas, profesor. O bueno, a mí alguna vez me pasó y por eso te lo platico. ¿Por qué en el caso activo la cuña le pone un valor positivo y a la fórmula le pone un valor negativo? Ah, bueno, pues porque ese es el desarrollo, eso es lo que nos resulta de hacer el análisis numérico de estos triángulos. Si nos pusiéramos a despejar senos y cosenos y cotangentes, llegaremos a este valor. Pero es importante, yo creo que tú lo alcances a visualizar. La fórmula lleva un valor negativo u opuesto al que lleva la cuña. Alguien dirá, bueno, ¿cuál es el más importante? Pues los dos. Los dos. Si quieres entender el fenómeno de lo que está pasando, la cuña. Si quieres obtener el valor numérico, pues la fórmula. Entonces, pues los dos van de la mano, ¿no? Ahora, ese coeficiente de empuje de tierras activo, lo que va a hacer es de que va a reducir la presión lateral. Ya ves que yo te decía, mira, ese suelo de forma vertical va a generar un sistema de presiones. A la hora que lo multipliques por Ka, que usualmente es menor a 1, usualmente es menor a 1, bueno, pues lo que va a pasar con tu empuje o esfuerzo vertical es de que se va a reducir y va a quedar más pequeñito de lo que sería la presión vertical. A ver, ¿eso qué significa? Que mi masa de suelos va a tener, déjame te lo dibujo otra vuelta por aquí, perdón, perdón si está encimado, va a tener un cierto esfuerzo vertical, pero el esfuerzo horizontal va a ser más pequeñito, más chiquitito. Es más, para que se vea más claro, déjame hacerte más grandes estas líneas grises que significan el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical va a ser mayor, el lateral menor, porque este coeficiente es menor a 1. Ahora, resulta que algunos materiales que tienen cohesión, pues me pueden dar incluso valores negativos. Fíjate, tú recordarás de clases anteriores que vimos el concepto de resistencia al esfuerzo cortante por la teoría de Mohr-Coulomb, o sea, círculos de Mohr. Y tú recordarás que se generaba aquí una envolvente de falla. Esa envolvente de falla, decíamos, tiene un valor de cohesión y de ángulo de fricción interno. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que ya lo tienes, pero nada más déjame recordártelo. El ángulo de fricción interna era la capacidad que tienen las partículas de friccionar unas contra otras. Es muy fácil de imaginarnos este ángulo de fricción interna si nosotros recordamos cómo se comporta la grava, ¿no? Seguramente alguna vez tú friccionaste gravas contra gravas y te diste cuenta de que se generaba esa fricción.
Pero de repente alguien dice, bueno, ¿y qué es la cohesión? Ah, la cohesión es una capacidad que tiene el suelo, a veces por agua, a veces por los minerales que tiene de forma interna, que parecería que trabaja como un pegamento. Y que a pesar de que son granos aislados, a pesar de que son granos aislados, esta cohesión hace que se mantengan unidos. Te digo, a veces la cohesión es producto de agua y a veces es producto de la consistencia mineral del suelo. Pongamos un ejemplo que yo te daría de cuando es de agua, inclusive se le llega a llamar cohesión aparente. Vamos a ver si la buscamos así, cohesión aparente. Seguramente alguna vez tú fuiste a la playa y te pusiste a hacer esto. Mira, exactamente lo que se ve en esa imagen. Un castillito de arena. La realidad es de que esa arena no tiene cohesión real, pero con el agua logras modelarla y hacer un castillito. Porque el agua genera una especie de atracción entre grano y grano. Es decir, a esta arena le podríamos hacer una prueba triaxial y si está mojada, nos reportaría cierto valor de cohesión. Aquí vemos otra imagen, ¿no? Otra imagen. En realidad la arena no tiene cohesión, pero con cierto contenido de agua podríamos modelar un cilindro. Eso se llama cohesión aparente porque le quitas el agua y vuelve a su condición de partículas aisladas. Bueno, ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestra clase? Bueno, pues que esta cohesión, cuando es producto de la fisicoquímica de las partículas, va a lograr que exista una zona negativa en el diagrama de esfuerzos. Es decir, mira, aquí este diagramita que está aquí abajo, lo que nos dice es, a partir del nivel de terreno, puede existir una zona que en realidad no presione, que no te empuje, sino que va a existir una profundidad donde va a empezar a empujar. Y esa profundidad donde empieza a empujar, pues ya lo puedes calcular como presión activa. Y para eso nosotros habíamos dado unas formulitas la vez pasada, ¿no? Nosotros decíamos, mira, la presión activa la puedes calcular como gamma por H por el coeficiente de empuje de tierras, ¿no? Y luego hay que quitarle dos veces la cohesión y la raíz de K. Ok, alguien dirá, bueno, está bien, pero este valor de cohesión hace que algunos de esos valores de forma superficial sean negativos. Y otra vez, como te decía hace rato, ¿qué importa más, la fórmula o lo que observo? Pues las dos cosas. La fórmula, probablemente a alguien le dé ansiedad el hecho de encontrarse valores negativos, ¿no? Y diga, ay, es que me dio valores negativos. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, pero hay que alcanzar a observar otro fenómeno, que resulta que suelos que tienen cohesión, suelos que en realidad tienen cohesión, de forma superficial generan algo que se llama grietas de tensión. Ahorita buscamos una imagen. Mira, los suelos cohesivos llegan a generar pequeñas fisuras. Alguien diría de contracción cuando se están secando. Esas fisuras, con esta formulita, podemos calcular hasta dónde podrían llegar. Ahora, si se secan y se empiezan a contraer esos suelos, pues resulta que en esta zona se están contrayendo contra sí mismos. Entonces no empujan hacia afuera. Y si no empujan hacia afuera, pues entonces esa es la razón de por qué no tengo un empuje activo en esa primera región, sino que más bien tengo valores negativos. Significa, no empuja el suelo hasta esa profundidad. Mientras tenga valores negativos, no empuja. Vamos a ver si Google nos ayuda con alguna grieta de tensión. Mira, bueno, yo creo que esta imagen nos ayuda. De repente tú la ves desde arriba y ves como que el suelo se empieza a agrietar o a fisurar. ¿Por qué? Pues porque se está secando y está siendo jalado por otra masa de suelo. Esta masa, porque es esta masa que viene saliendo en la parte media, está jalando y está generando esta grieta de tensión. Esas grietas de tensión a veces nos dan dolores de cabeza, pongamos en los taludes, porque pueden facilitar las líneas de falla de los taludes.
al contraerse una contra la otra. Y en algunas otras ocasiones nos podrían ayudar porque sabríamos que hay una zona donde no te va a empujar el material. Mira, esta. Yo creo que esta es una imagen característica de que a veces nos pasan los noticieros cuando hay sequía, ¿no? Inclusive tú lo puedes alcanzar a observar, ¿no? Ahorita estamos en una época del año en donde ya está empezando a hacer mucho frío. Aunque todavía no estamos en invierno, ya nos estamos acercando. Y deja de llover en nuestro país. Entonces, si tú sales a caminar a las calles, te vas a dar cuenta de ese tipo de grietas. Nada más que necesitamos que seas observador, ¿no? Otra vez, si tú sales a la calle y vas viendo tu celular, no te vas a dar cuenta de esa naturaleza. Si sales a la calle y te pones a observar el suelo, te vas a dar cuenta de este tipo de fisuras. Mira, aquí nos dan, bueno, una pequeña explicación o unas imágenes. De esas grietas. Si yo busco aquí en Google sequía, mira, me salen estas imágenes muy, 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 muy características de grietas. ¿Por qué se agrieta? Porque se está contrayendo el material contra sí mismo. Es lógico que el suelo que está en mayor contacto con la atmósfera sea el que se agriete. Pero si se está agrupando contra sí mismo, no me empuja. No empuja hacia afuera. Y eso nos da esta última grafiquita que por aquí yo te mencionaba, que hay una zona en donde no me empuja. Ahorita hacemos un ejemplo de eso y yo creo que de una vez lo hacemos. De una vez lo hacemos. Vamos a hacer un ejemplito aquí. Fíjense, vamos a hacer un ejemplito con un poco de arcilla, ¿no? No quiero eso. Bueno, una pregunta, ¿no? Mientras voy dibujando, no sé cómo ven, chavos, si nos estamos siguiendo o ya el profesor ya se puso intenso y ya no le estamos entendiendo a nada. No, profe, sí se entiende. Ah, bueno. Puede ser que alguien nos diga, no estamos entendiendo nada, ¿no? No posee información o cosas así, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos por aquí un corte que por alguna extraña razón se tuvo que hacer en arcilla y que en ese material de arcilla, pues tú recordarás que como la arcilla tiene mucha agua, usualmente, y sobre todo si es arcilla de alta plasticidad, usualmente tiene pesos volumétricos bajos. Tal vez podríamos hablar de 1.35 toneladas metro cúbico. Usualmente las arcillas tienen cohesiones, como su forma de obtener resistencia al esfuerzo cortante. Vamos a ponerle aquí una cohesión de 2, un poquito menos, 1.8. 1.8 toneladas metro cuadrado. Y vamos a ponerle un ángulo de fricción interna bajito, ¿no? Tal vez de 5 grados. Ahí está nuestra arcilla. Bueno, y resulta que se tuvo que generar un corte. ¿Y qué le pasaría a un muro de contención o a un elemento rígido que estuviera aquí en la orilla? Bueno, pues va a experimentar una serie de presiones. Otra vez, no lo quiero tan arriba, perdón. Ahí está mi muro. Voy a considerar que hay una diferencia de niveles. Vamos a ver si aquí ponemos nivel de banqueta en el nivel más 0.00 y que el corte me lleva hasta un nivel de menos 5. Nivel menos 5 metros. Por acá hay un humanito. Si son 5 metros, tal vez este humano tenga esta altura. Bueno, ojo, de una vez te advierto, esta sería una condición bien peligrosa para este humano. Yo que él no me metía en ese sitio, 5 metros de profundidad en arcilla, está muy peligroso. Hay que decir, es más, vamos a ponerle, antes de que desarrollemos nuestro ejemplo, vamos a decirle que está en peligro. Bueno, ahora, vamos a tratar de calcularlo, ¿no? ¿Cuál sería la presión que se genera a esta profundidad de 5 metros?
Pues para eso podríamos dibujar nosotros un par de líneas aquí, voy a extenderlas. Y vamos a tratar de dibujar aquí al ladito lo que sería el esfuerzo vertical. Sí, el esfuerzo vertical. Vamos a considerar que no hay carga, ¿no? Sin sobrecarga. Ok. Entonces, ese esfuerzo vertical, pues lo calcularíamos simplemente como gamma por H, ¿no? En este caso, si son 5 metros de altura, yo tomo mi calculadora y yo diría, el esfuerzo vertical es gamma por H. Otra consideración, sin agua. Sin agua. Si yo multiplico 1.35 por 5 metros de alto, resulta que voy a llegar a una presión en la parte de abajo de 6.75 toneladas metro cuadrado. Y esto sería el esfuerzo vertical. Ahora, si el muro se puede movilizar, entonces se va a presentar la condición activa. Y si yo quiero calcular esa condición activa, prácticamente es aquí voy a escribirle como P, presión activa va a ser el esfuerzo vertical multiplicado por KA. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces, ¿cuánto vale KA? Yo te había dado un par de formulitas, una de ellas era 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi, y otra forma de calcularlo es, bueno, vamos a calcularlo de esa forma. Ahorita te escribo la otra para que veamos que da lo mismo. Y déjame ver si lo puedo hacer aquí con frente a ustedes, ¿no? Y ahí está mi calculadora científica, híjole. Ah, ahí sí tiene senos y cosas. Vamos a decirle, 1 menos el seno, 1 menos el seno de phi. No, pues no me hizo caso. Esta calculadora de Excel está bien piñata, ¿no? A ver, otra vez. Voy a ponerle 5 grados y que le calcule su seno. Ahí está. Seno de 5. Y ahora le voy a decir 1 menos 5 seno. Ahí está. Ah. Ahí tendría un valor superior de 0.087. Ok. Y en la parte inferior sería 1 menos 1 menos no, 1 más 5 seno. Ahí está. 0.087.15. ¿A poco nos va a dar lo mismo? 0.087.87.15. Déjenme hacerlo con mi calculadora. 1 menos el seno de 5. Ahí está. El de arriba estaba mal, ¿no? El de arriba debe de valer 0.91.9128. Ok. Y si hacemos esa división, ahí me da un valor de 0.83. Ah, que algo anda mal. Creo que no. A ver, vamos a ver. Aquí abajito debemos tener 1 punto. No, yo creo que esa calculadora no la vamos a ocupar para esto. 1.087. Ay, perdón, una pregunta, ahí sí me generó la duda. ¿Ustedes están llegando a ese mismo valor o no? Sí, profe, sí, al mismo. Sí, profe, llegué al mismo también. Ok, bueno, yo les había dicho que había otra forma de calcular ese KA.
cada quien se acostumbra de alguna forma. La otra forma de calcular el CAA sería tangente cuadrada de 45 más phi medios. Otra vez, yo me acuerdo que el empuje activo genera una cuña muy, muy angular, muy angulosa. Entonces, este ángulo que... Ese ángulo es 45 menos phi medios, ¿no? Entonces, acá ya tengo 45 más phi medios. A ver, vamos a ver cómo nos da ese valor. 45 más 2.5, le saco tangente y luego ese resultado lo elevo al cuadrado. Ah, entonces, aquí, otra vez, ahí va negativo, perdón. A ver, 45 más 2.5 me da 47.5. Le saco tangente, ahí me da un valor de 0.916. Y ese 0.916 lo elevo al cuadrado, pues otra vez, ¿no? 0.8396. Perdón, yo me estaba equivocando aquí. Ese es menos. Y de esa forma, creo que ustedes también van a llegar al mismo valor. Ok, entonces, esta presión activa, resulta que... me está haciendo falta algo aquí, ¿eh? Me está haciendo falta algo aquí. Me falta el término, precisamente, del que yo quería hablarles. Menos 2 veces C por la raíz de KA. Ok, entonces, para 5 metros, esa presión activa a 5 metros... la podríamos calcular como 6.75 por KA, que vale 0.8396, y luego este resultado restarle dos veces la cohesión 2 por 1.8 toneladas metro cuadrado, multiplicado por la raíz de KA. A mí la raíz de KA me da 0.9163. Ok, ahora el primer valor, se me fue las unidades, aquí está en toneladas metro cuadrado, ¿no? Aquí dice toneladas metro cuadrado. Entonces la presión activa a 5 metros de profundidad a mí me da de 5.667 menos dos veces... menos 3.29. Eso significa que la presión activa a 5 metros de profundidad es de 2.36 toneladas metro cuadrado. Ojo, ¿qué te parecería? Y sí es cierto, ¿no? Se redujo un montón, ¿no? De 6.75 vertical. De 6.75 vertical a 2.36 horizontal. Horizontal activo. Ojo, alguien aquí pues tiene la tentación de unir el punto inicial con este. No es del todo cierto eso, ¿no? No es del todo cierto porque ya ves que tenemos valores negativos. Sobre todo en suelos cohesivos. Y yo creo que vale la pena inclusive que lo anotemos por aquí, al fin y al cabo que estamos en Word. Se lo voy a anotar. Aquí lo va a decir. En suelos cohesivos. Es decir... Ahí está. Bueno, con ese letrero yo creo que queda muy, muy, muy claro. Y así como lo calculamos a esta profundidad, pues también podríamos calcular la presión activa a la profundidad de cero. Ahora, vamos a hacerlo, ¿no? La presión activa a la profundidad cero, pues otra vez sería esfuerzo vertical por KA menos dos veces la cohesión por la raíz de KA.
De repente puede ser que tú me digas, híjole, profesor, esa fórmula se la está sacando de la manga, ¿no? Ahorita la buscamos, ¿no? Vamos a ponerle aquí un asterisco para que la busquemos en el Braja, ¿no? Para que no digan de que, ay, yo la estoy inventando. Bueno, esa presión activa a una profundidad de cero, el esfuerzo vertical en cero, pues en esta ocasión sí vale cero, ¿no? Entonces el primer término se me anula y el segundo término me va a quedar menos dos veces 1.8 por 0.9163. Y ese valor ya lo tenemos, presión activa a 0 metros de profundidad, me parece que nos va a dar menos 3.29, 3.29 toneladas metro cuadrado. Y eso significaría que nuestra presión activa empieza con un valor inclusive mayor de 3.29 toneladas metro cuadrado. Ahora, me interesaba hacer este ejemplo con ustedes para que se dieran cuenta de que hay una zona en donde no empuja. Ahora, esta zona en donde no empuja el suelo, vamos a tratar de achurarla para que, de color rosita, ¿no? Vamos a achurarla de color rosita para que sea más franca. Ahí está. Gracias a esa zona que no empuja, es de que muchas personas se ponen valientes a hacer excavaciones sin contención. Es decir, yo podría hacer una excavación a esta profundidad y mi humano está a salvo. Podría hacer una excavación a esta profundidad y muy probablemente mi humano siga a salvo porque no empuja, porque tengo valor de cohesión. Pero a partir de esa profundidad hacia abajo, el suelo ya me va a empezar a empujar y probablemente se genere la falla. Entonces, por eso decíamos que estaba en peligro. Ahora, vamos a tratar de sacar, aunque sea de forma burda y tosca, ¿cuánto vale esa profundidad? Mira, ahora, ¿por qué te digo que de forma burda y tosca? Bueno, porque lo podríamos hacer con una reglita de tres, ¿no? Al fin y al cabo, aquí hay una diferencia de presiones y esa diferencia de presiones sería 3.29 más 2.36 me parece que va a dar 5.66. Es decir, si lo sumas, me parece que te va a dar este valor. 3.29 más 2.36 nos va a dar 5.65. Bueno, ahora, de forma muy burda, si yo tengo un triángulo, si yo tengo un triángulo que mida 5.65 de desarrollo y una de esas partes medía 2.36, la parte de abajo medía 2.36. Bueno, pues resulta que yo podría hacer una relación de triángulos con estos triángulos que alcanzo a ver. Y yo podría decir que esta altura de 5 metros, ¿a cuánto equivale de esta otra altura, ¿no? Vamos a ponerle aquí Z2. Z activa. Oh, sí, Z, es lo de menos, ¿no? Sí, es más, ni siquiera déjame quitarle esa Z y vamos a ponerle H. Yo podría calcular esa altura. Y esa H sí me permitiría saber la profundidad en donde no empuja el suelo. A esa en algunas ocasiones le llaman Z0 o ZC. Bueno, ahora, con una reglita de tres lo podríamos hacer. Nosotros diríamos H o una relación de triángulos más bien. H es simétrico a 5 métricos, es semejante a 5 metros, como 2.36 es semejante a 5.65, ¿no? Bueno, nos quedaría que H es igual a 5 por 2.36 entre 5.65. Y eso significaría que H vale 2.09. Ahora, ¿por qué te digo que esta es una forma burda de hacerlo? Porque esto a su vez me permitiría calcular Z estable, Z sin que me empuje. A 5 metros le resto ese valor. Me va a dar que en 2.91. Son estables. Fíjate, no sé si tú has visto en tus materias de construcción, en las materias de construcción o probablemente también en mecánica de suelos, que te dicen no debes de hacer una excavación de más de 2.50 de profundidad, 2.50 de profundidad, sin protegerla. Sería peligroso. Y esta es la razón, porque nosotros ya estamos encontrando la zona en donde el suelo no te empuja y donde no te va a provocar caídos para este tipo de suelo. Si la llevamos más profundo, ya te va a empezar a empujar y probablemente
se genera un caído que podría sepultar a esta persona. Y sepultarla, pues es un montón de peso lo que se moviliza, ¿no? Aquí estaríamos hablando de algunas toneladas, y eso pues, va a ser difícil que la saquemos. Puede ser que la saquemos, o puede ser que sea que nos saquen. De repente, cuando hablamos en tercera persona, puede ser que sea más sencillo, ¿no? Decir, ah, pues no importa que no lo saquen. Bueno, y si no nos sacan a nosotros, pues ahí se pone más compleja la situación. Entonces, por eso, a más de 2.50 de profundidad no deberíamos de excavar sin protección. Por eso le pusimos ahí peligro. Ahora, aquí tú ya estás encontrando una profundidad que ese suelo con esas propiedades podrías excavar todavía sin peligro. 2.91. Qué padre, ¿no? Pero de forma genérica es un 2.50. Ahora, esa misma profundidad genérica la podríamos despejar a partir de la fórmula. Mira, pongamos esta formulita que escribimos aquí. Esa formulita que escribimos aquí dice presión activa es igual a esfuerzo vertical por coeficiente de empuje de tierra se activa menos dos veces la cohesión por la raíz de Ka. Digamos que si queremos encontrar el valor en donde cambia de signo negativo o de de valores negativos a valores positivos, pues podríamos igualarlo, la presión activa igual a cero. Y entonces eso significaría que cero es igual a esfuerzo vertical por Ka menos dos veces C por la raíz de Ka. Pues de aquí podríamos tomar esta parte de la igualdad y despejarla, ¿no? Y este esfuerzo vertical, a su vez, sería cero igual a gamma del suelo por una profundidad Z o H por Ka menos dos veces C por la raíz de Ka. Bueno, ahora, de aquí podríamos decir, pues este término mándamelo del otro lado positivo. Nos va a quedar más 12 raíz de Ka igual a gamma Z. Bueno, pues esa gamma la podemos mandar del otro lado, mira. Gamma Z por Ka, me está. Por Ka. Y resulta que podríamos calcular la profundidad Z a la que empieza a empujar de forma activa el suelo al hacer este despeje. 2C raíz de Ka entre gamma por Ka. Con esto podríamos calcular la profundidad donde empieza a empujar el suelo, donde se genera la presión activa o la profundidad de la grieta de tensión. Cada suelo tendrá sus propias propiedades. Ahora, fíjense, hace algunos minutos yo te decía que muchos muros de contención no se generan en donde hay arcilla. O probablemente, mira, probablemente se generen donde hay arcilla, pero ya no se rellenan de arcilla. A ver, voy a tratar de explicártelo. Probablemente en algún sitio, pues tú tengas una topografía así. Y digas, híjole, aquí como que requerimos un muro de contención porque estas personas sienten de que se empiezan a generar caídos y que se está deslavando ese borde, ¿no? Y entonces lo malo es de que le está llegando a estas personas. Aquí se le está empezando a acumular el material. Entonces vamos a generar ahí un murito de contención. Bueno, probablemente en esa zona van a terminar por excavar la arcilla de lo que era la condición original y probablemente en ese sitio coloquen un muro de contención. Ahí está mi murito de contención. Pero sería muy torpe de nuestra parte utilizar una arcilla para rellenar esa excavación. Lo ideal sería que cambiáramos el material por una arena limosa. Es decir, que el relleno que coloquemos aquí, te lo estoy poniendo ahorita de color gris, sea de propiedades inertes. Inerte, o sea, un tepetate, ¿no? Una arena limosa. ¿Por qué? Pues porque si lo intento compactar a la arcilla, se me va a aguachinar, además de que va a poder tomar mucha agua. Por eso sería ideal traer aquí lo que a veces los constructores llaman material de banco, ¿no? Siempre me pregunto de qué banco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más correcto decirle material inerte, rellenado en capas de 20 centímetros. Entonces, no utilizar la arcilla. Ahora, ¿eso a dónde nos lleva?
que este material inerte probablemente ya no tenga las mismas propiedades que manejábamos hace ratito. Probablemente va a tener una cohesión tal vez nula y un ángulo de fricción interna, un ángulo de fricción interna, pues tal vez de unos 20 grados. Y nos da otra condición de empujes. Ahora podríamos hacer ahora un ejemplo con relleno arenoso o arenolimoso. Bueno, ahora vamos a imaginarnos esta segunda condición. Para eso, pues otra vez, tengo un muro de contención. Ese muro de contención ahorita prácticamente considero que no tiene pie o que es muy, muy pequeño ese pie. Y vamos a imaginarnos aquí el material de relleno que se utilizó para rellenar ese muro de contención. Quedamos de que era una arena limosa. Ahí estoy poniendo mi arena limosa. Ahí vamos a agregarle otra cosita. Y que atrás de ese relleno, pues probablemente ya esté el material natural. Un poquito más grueso. El material gratural, el material del sitio. Otra vez, habría que imaginarnos cómo se produce la falla. Si yo me imagino que la falla se va a producir en esta zona, pues va a ser con las propiedades de este relleno, ¿no? Si alguien diría, no, pues es que todo esto se va a mover como un bloque, pues entonces sería la falla con las propiedades de la arcilla. Entonces, en ese momento alguien dirá, bueno, pues es que entonces depende de cómo hicieron el corte, ¿no? Habría que preguntarle al señor albañil, oiga, señor albañil, ¿usted hizo el corte completamente vertical o lo hizo con cierto grado de inclinación? Hace un momento yo te decía, bueno, pues es que es bien importante que nosotros seamos observadores, ¿no? Entonces, si este corte que se hizo sobre el material natural se rellena de arenas, pues entonces no tendríamos que objetar nada al respecto de que vamos a calcular los empujes con este material tipo arenoso. ¿Por qué? Pues porque ya sea que sea pegado al muro o que sea del otro lado, se va a generar una superficie de cuña activa en ese material arenoso. Ay, no puedo seleccionar ese. A ver, vamos a ver, ese no. Este de acá abajo, no. No, no puedo. No. Ajá. Ahí está. Muro. Un muro de contención común, pues tal vez hablaremos de unos 4 metros, ¿sale? 4 metros. Vamos a ponerle aquí unas propiedades a este tepetate. Vamos a ponerle que tiene una densidad o un peso volumétrico de 1.8 toneladas metro cúbico. Fíjate cómo cambió, ¿eh? Cuando platicábamos de la arcilla, nosotros decíamos que esta arcilla tal vez tenga 1.3 toneladas metro cúbico. Porque las arcillas tienen pesos volumétricos más bajos. Las arenas o los tepetates son más altos. ¿Por qué? Pues porque tienen más partículas sólidas que se parecen más a los minerales que le dieron origen a ese suelo. Tal vez de cohesión podríamos considerarla cero. Y en esta ocasión, si vamos a tener un ángulo de fricción, pues bastante alto, ¿no? Tal vez un valor de 20 grados, 20, 25 grados, 20 grados. En cambio, la arcilla, decíamos que tenía una cohesión de 1.8 toneladas metro cuadrado y el ángulo de fricción se lo ponemos de 5 grados. Bueno, te das cuenta de que hay aquí cambios en el material. El material de arriba le podríamos decir que es un material friccionante. En cambio, el material de abajo le podríamos llamar que es un material cohesivo. A ver, ¿eso qué significa? Perdón. Por a veces ponerme un poquito intenso, pero el material friccionante significa que sus círculos de Mohr dieron cosas así. Dieron una línea muy inclinada que me permite tener una cohesión de cero y un ángulo de fricción alto. En cambio, el material cohesivo
probablemente tenga círculos de amor muy horizontales, que prácticamente tenga una línea horizontal. De repente ustedes dicen, ah, yo sí tenía razón de ser lo de la prueba triaxial. Pues sí, sí tienes razón de ser. Bueno, ahora, este material que tiene 5 metros de 4 metros de corte, pues de igual forma le podríamos calcular sus presiones verticales, ahorita se las ponemos, y sus presiones activas, nada más con una pequeña diferencia. Vamos a considerar una sobrecarga. ¿Por qué una sobrecarga, profesor? Ah, pues porque, no sé si ustedes han visto, que a veces en obra llegan los camiones, aquí al ladito, puede ser que llegue una pipa o un camión que me va a vertir el concreto. Y este camión, en realidad no lo deberíamos de acercar a la orilla. Pero ya ven que siempre hay gente que es muy valiente y que la acerca a la orilla. Entonces, ese camión, en lugar de considerarlo como una carga puntual, lo podemos considerar como una carga distribuida. Es decir, podríamos considerarle aquí, te lo voy a poner de color verdecito, un peso sobre la superficie. Ese peso sobre la superficie, pues, de forma un poquito conservadora, lo podríamos considerar del orden de 2 toneladas metro cuadrado. No sé si ustedes recuerdan cuando hicieron el ejemplo de cuánto pesaban las casas. Hicieron ustedes uno de tarea. Manejábamos esa presión, ¿no? Fíjate, aquí de 2 toneladas metro cuadrado. Significaría que podría yo colocar aquí al lado una casa de 2 niveles. Bueno, pues resulta que con esa información podríamos nosotros calcular nuestros esfuerzos verticales. Esfuerzo vertical. ¿Cómo le hacemos para calcular ese esfuerzo vertical? Pues sería gamma por H. Y alguien diría, ¿y la sobrecarga? Ah, pues se la agregamos. En este caso, el esfuerzo vertical a una profundidad de 0 sería gamma por una profundidad de 0, se va, más una presión, una sobrecarga. Entonces, el esfuerzo vertical a una profundidad de 0 ahorita sería de 2 toneladas metro cuadrado. Y empezamos con ese valor. 2 toneladas sobre metro cuadrado. Y ahora, a una profundidad mayor, pongamos a una profundidad de 4 metros. Otra vez, ahora sería 1.8 de peso volumétrico. Por una profundidad de 4 metros, más una sobrecarga. Esa sobrecarga ya quedamos que vale 2 toneladas, ¿no? 2 toneladas metro cuadrado. Okay. Ese esfuerzo vertical a 4 metros de profundidad sería 1.8 por 4. Y me da 7.2. 7.2 más 2, pues nos daría un esfuerzo vertical a 4 metros de profundidad de 9.2 toneladas metro cuadrado. Ahí está. Entonces de 2 crecemos hasta un valor de 9. 9.2 toneladas metro cuadrado. Alguien seguramente se preguntará, oiga profesor, ¿y no hay una disipación de energía? ¿No hay una disipación de presiones en ese suelo? Es decir, ¿no es válida la teoría de Business para ese suelo? Sí, sí es válida, pero precisamente para eso ustedes hicieron un ejemplo de tarea en el que se dieron cuenta de hasta qué profundidad se disipaba la presión de las casas, ¿no? No sé si alguien lo tendrá en mente, ¿no? Pongamos esas viviendas que eran de dos niveles de construcción, no sé si alguien lo tiene más o menos en mente hasta qué profundidad disipaba su presión. Dijo 2 veces la base o 2 veces como una medida, ¿no? Algo así, profe. Ándale, más o menos. Entonces, pongamos nada más así a ojo de buen cubero, ¿no? Si esta persona tiene 1.70 de alto, esta presión de sobrecarga está actuando, pues tal vez en una longitud, pues del orden de unos 10 metros. Y esos 10 metros, si los llevamos hacia abajo, serían 20 metros hacia abajo. En 4 metros no se disipa nada. Por eso le estamos tomando al 100%. Porque no tiene profundidad suficiente para disipar su valor. Si tuviéramos un muro que midiera 20 metros de altura, bueno, entonces sí valdría la pena sacar su disipación de presiones. Pero para 4 metros, pues no es nada. Entonces, por eso le estamos tomando al 100%.
Bueno, ahora, estos serían, quedamos por aquí, se voy a escribir, esfuerzos verticales, ¿no? Pero este murito, al ser empujado por esta arena, resulta que va a estar interviniendo un KA del relleno, ¿no? Relleno. Entonces, este KA del relleno, quedamos que lo podemos calcular como tangente cuadrada de 45, ya lo aprendí, 45 menos phi medios. Eso significa que el KA del relleno, ahí me da 45 menos 10, se dan 35, la tangente de 35.7. Si ese valor lo elevamos al cuadrado, nos da de 0.49 del relleno. La raíz de KA da de 0.70. Ok. Si yo quiero calcular los empujes activos, necesito multiplicar el esfuerzo vertical por KA menos dos veces la ecuación por la raíz de KA. Esta formulita quedamos que la íbamos a checar en el libro y no la checamos para el ejercicio anterior. Yo me puse a hablar muy rápido y no la checamos. Vamos a ver si la podemos checar de una vez antes de avanzar. Si no, luego avanzamos y ya se nos olvidó, ¿no? Vamos a ver. Esa formulita en este libro de Braja seguramente la encontraríamos en el capítulo, me parece que 11. Vamos a ver. Capítulo... No es cierto, es el capítulo 14. En el capítulo 14 dice presión lateral de tierra. Nos vamos específicamente a la teoría de Rankine para el caso activo. Ya nos presenta la formulación, el diagrama. El diagrama. Ajá. Y nos dice, mira, si tú quieres calcular la presión activa, aquí le llama efectivo A, tienes que multiplicar gamma por Z o gamma por la profundidad por la tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Si te das cuenta, ese primer término es esfuerzo vertical, gamma por H. Y la tangente cuadrada de 45 menos phi medios es KA. Y luego menos dos veces la raíz de K, menos dos veces tangente de 45 menos phi medios. Es decir, la tangente lineal es la raíz de KA. Es otra forma de escribir la misma expresión. Alguien dirá, oiga, pero ¿y la sobrecarga? ¿Qué onda, no? Bueno, esta misma expresión debe de afectar a lo que tenga encima, ¿no? Entonces, por eso, en este primer término, incluimos a la sobrecarga. A ver, otra vez, perdón por ser intenso, perdón por pedirles que sean observadores, pero si se dan cuenta, esta fórmula no me está hablando nada de la sobrecarga, ¿no? Y el que no me hable nada, pues alguien podría lavarse las manos y decir, pues si no me habla de la sobrecarga, pues no la considero. Pero al fin y al cabo está pesando. Y esa sobrecarga va a generar mayor presión sobre el muro. Entonces, aunque la fórmula no habla de la sobrecarga, yo tengo que analizar esa condición, o verlo con mis ojos y decir, oye, esta sobrecarga va a ocasionar más presión en los granos y a su vez los granos me van a empujar de lado. Entonces, a esta sobrecarga también hay que multiplicarla por KA. Eso, déjame, te lo escribo. Eso me permitiría modificar esta expresión. La llevo a mi hojita de Word y te la escribo aquí abajito. Mira, aquí este esfuerzo que nos marca esa hojita es solo por peso propio. Peso propio del suelo. Y, bueno, la podríamos escribir otra vuelta como esfuerzo activo igual a esfuerzo vertical por KA menos dos veces C por la raíz de KA. Ahí está, igualita, ¿no? Pero aquí le voy a decir con sobrecarga Q, pues resulta que también la podríamos escribir como esfuerzo A al vertical por KA, o coeficiente de empuje en tierras en activo,
menos 2 veces C por la raíz de KA, y luego habría que considerarle Q multiplicada por un coeficiente lateral. A ver, eso es lo que hace este último término. La carga que está recibiendo de forma vertical la transforma en lateral. KA es un transformador, ¿no? Al igual que K0 o KP. Es un transformador que te transforma la carga vertical a carga lateral. Y resulta que como aquí este término y este tienen el mismo coeficiente, pues entonces yo le podría escribir a mi lector que el esfuerzo activo lo puedo calcular como la suma de presiones verticales más Q multiplicado por KA. Ahora, este esfuerzo vertical, así como nos lo plantea el libro, nada más nos estaría diciendo gamma por H o gamma por Z más Q multiplicado por KA menos 2 veces C raíz de KA. Ok. Así como nos lo está planteando el libro, habría que hacer esta operación. Y precisamente esto es lo que nosotros tenemos ahí arriba en nuestro ejemplo que vale 20 o que llega a otro valor. Ya estamos considerando el propio más el externo. Eso no les gusta a los estructuristas. Espero no ofender a nadie, ¿no? Alguien diga, yo quiero ser estructurista. Bueno, los estructuristas quisieran una fórmula exactita siempre, ¿no? Pongamos, para un estructurista siempre que ve una viga doblemente empotrada, te va a decir, está muy fácil calcular el momento de empotre. Aquí es omega L cuadrada entre 12, y aquí el momento de empotre vale omega L cuadrada entre 24. Y su esquema de estructuras es replicable en Monterrey, en Chiapas, en Cancún, en Europa, en Canadá o en Yucatán. En cualquier sitio las fórmulas son las mismas para los estructuristas. Pero si te das cuenta, acá como que hay que observar el fenómeno y modificar la fórmula acorde a lo que tienes. En este caso hay una sobrecarga, pues hay que incluirle la sobrecarga. Si tuviera un muro muy profundo, pues hago la disipación de presiones. Eso no les gusta a los estructuristas, ¿no? Eso como de pensar, ¿no? Dicen, no, mejor yo quiero una fórmula y ya. Dame una fórmula. ¿Dónde sustituyo en la calculadora y ya? Acá en mecánica de suelos, pues hay que imaginarse cosas y hay que pensar si esas cosas van a tener ciertos efectos o no. Pongamos, la vez pasada también te platicaba del agua. Aquí, fíjate, le podríamos agregar otro caso, ¿no? Se lo voy a agregar con rojito. Otro caso sería con agua. Si tuviéramos agua, habría que agregarle a esa expresión un gamma W por HW. ¿Y este no lleva KA? ¿O sí lleva KA? Pues hay que observar cómo se comporta el agua, ¿no? Resulta que nosotros dijimos la sesión pasada que el agua presiona igual en todas direcciones. Y si KA lo que hace es transformarme una presión vertical en presión horizontal, y el agua presiona igual en todas direcciones, no hay razón para poner KA. Porque el agua empuja igual en todas direcciones. ¿El agua me puede generar presión lateral activa? Sí, pero no hay que multiplicarlo por nada. Simplemente va a ser gamma por gamma W por HW. Entonces, como te darás cuenta, necesitamos ser muy observadores de que esas condiciones se están presentando en el sitio. Alguien probablemente nos diga, oiga, profesor, pero ¿la sobrecarga sí presiona de forma lateral? Sí, porque la sobrecarga lo que está haciendo es de que está afectándole a la presión vertical que tienen estas partículas. Las está comprimiendo, ¿no? Y si las está comprimiendo, pues también están diciendo, me quiero ir hacia los lados, donde me comprimen menos. Significa que la sobrecarga Q sí se transforma en una presión lateral. Por eso hacemos esta multiplicación. Sobrecarga por un coeficiente que me transforma las presiones verticales a laterales. ¿Y el agua no? No, pues no, el agua no. El agua, Pascal nos dijo que empuja igual en todas direcciones, ¿no? Vamos a buscar, ustedes seguramente llevan hidráulica, ¿no? Vamos a buscar jeringa de Pascal, ¿no?
jeringa de Pascal, ahí está la jeringa de Pascal. Lo que nos trata de explicar esa jeringa, es un experimento que a veces nos enseñan en física o en hidráulica, es que es una jeringa clásica conectada a una esfera llena de agua. Si nosotros empujamos el émbolo de la jeringa, resulta que el agua va a salir igual en todas direcciones. Igual en todas direcciones. No más hacia abajo, porque hacia abajo hay gravedad. No, el agua sale hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. En todas direcciones empuja igual. Y Pascal nos describió ese fenómeno, ¿no? El agua empuja igual en todas direcciones, a diferencia de los sólidos, que son atraídos hacia abajo. Tú vas a decir, bueno, ¿y el agua no está hecha de sólidos que jala la gravedad? Sí, pero si la presión que nosotros le aplicamos es mayor que la presión atmosférica, el agua va a intentar salir en todas direcciones. Como sale en todas direcciones, y mira, no soy el único loco que lo piensa, hay un montón de imágenes que te lo explican. Sale en todas direcciones. Es más, tú lo puedes comprobar con un globito, ¿no? Infla un globo, hazle un hoyito, oprímelo y te vas a dar cuenta de que va a salir el agua, no necesariamente hacia abajo, puede salir hacia arriba. En todas direcciones con la misma presión. Bueno, esa es la razón por la cual el agua no la multiplicamos por Ka. Bueno, perdón. Creo que me puse intenso. Ahora. Ahí está nuestro ejemplo para un muro de contención que está conteniendo un relleno de tepetate, ¿no? Un relleno, de tepetate. Muchas veces vemos esto. Muchas veces vemos que nos venden el material de banco, entre comillas, que tiene estas características. Aunque estemos a distancia, yo creo que estas imágenes las hemos visto nosotros. Por más de que a veces nos empeñamos en no ver la realidad, en aislarlos del mundo a través del celular, yo creo que esto usualmente ustedes lo han visto por ahí, cerca de alguna calle donde ustedes viven, ¿no? Seguramente han visto ese material tipo café, café amarillento llamado tepetate, ¿no? Miren, seguramente, aunque no quieras tener contacto con la realidad, alguna vez has visto una tubería que lo están rellenando así, ¿no? Bueno, ahí está. Ese material quedamos que es inerte y que no se enloda. Imagínate que estuvieras trabajando una máquina y que el material se enlodara. Bueno, pues precisamente por eso buscamos este material, para que no se genere como plastilina, que no se pegue y que no se deforme mucho, ¿no? Lo mismo que te decía ahorita con la tubería. Ahí está. Pongamos, no nos interesa que el material que se utiliza para rellenar una zanja se deforme mucho, porque probablemente encima de esa zanja van a pasar algunos autos. Por eso requerimos que sea inerte. Bueno, ya. Vialidades también, ¿no? Aquí estás viendo una construcción de viviendas en serie. Alguien dirá casas feo o viviendas del Infonavit. Bueno, al fin y al cabo son opciones de vivienda, ¿no? Y puede ser que alguien de ustedes ahorita a los 20 años diga, son casas muy feas. Bueno, sí, pero vas a darte cuenta de que comprar tu propia casa no es tan fácil, ¿eh? Hay que juntar una muy buena lana. Y en ese momento, cuando te toca juntar la lana, pues probablemente ya no las veas tan feas. Bueno, de todas formas, esas viviendas, las vialidades, son construidas también con tepetate. Ya ustedes en su curso de mecánica de suelos 1 vieron que hay diferentes tipos de tepetate, ¿no? Que algunos tienen más arcilla, algunos tienen más limo. Bueno, ya está. Ahora, regresemos. Mi ejemplo... que tiene relleno arenolimoso para contenerlo, tiene ciertas características de cohesión y ángulo de fricción. Y si yo quiero calcular su empuje activo o su presión activa, pues tengo que ocupar esta fórmula. Eso significa, otro plumoncito, que el esfuerzo activo a una profundidad de cero la podría calcular como 2, o sea, esfuerzo vertical,
2 toneladas por un Ka que vale 0.49. Menos dos veces la cohesión del estrato que estamos conteniendo, ¿no? A la arena que estamos conteniendo. Menos dos veces 0 por la raíz de Ka por 0.70. Este 0 hace que todo este término se vaya y resulta que el esfuerzo activo a una profundidad de 0 metros va a ser de 0.49 por 2. Es decir, que empezamos con un esfuerzo de 0.98 toneladas metro cuadrado. Okay. 0.98 toneladas metro cuadrado. Es una unidad de presión o de esfuerzo. Pero también podemos calcular el esfuerzo activo a una profundidad de 5 metros, no, de 4 metros, perdón. Una profundidad de 4 metros al final del muro, ¿no? Y entonces eso significaría multiplicar una presión de 9.20, este, como esfuerzo vertical, por un coeficiente de 0.49, más 0, ¿no? Ya ves que el último término, como tiene ecuación 0, me va a dar 0. Y si multiplico 9.20 por 0.49, me da un esfuerzo activo de 4.508. Sube hasta este valor de 4.508. Ok. Ahí está. Sería bajo condiciones activas. Quiere decir que este muro se va a poder movilizar hacia el lado donde no hay suelo. Se va a poder movilizar, quedamos, del orden de 2 milímetros, ¿no? Aunque se mueva esos 2 milímetros, voy a poder tener esta condición activa. Ahora, híjole, hasta ahorita alguien dirá, ¿y eso para qué? Alguien dirá, déjame repetirlo, alguien dirá, ¿y eso para qué? Ah, pues porque alguien tiene que calcular si este muro es estable o no. Es decir, ahora pongamos nuestra atención sobre el muro. Este muro, alguien se preguntará, ¿es capaz de soportar esa presión o no? Y seguramente nuestras siguientes preguntas van a ser, pues probablemente sí, pero habrá que ver de qué espesor, ¿no? O habrá que ver de qué concreto, o habrá que ver con qué tipo de varilla lo vamos a hacer. Entonces, una pregunta nos lleva a otra, ¿no? Y alguien la tiene que contestar y no va a ser el contador. Porque no le pagamos a un contador para que haga eso, ¿no? Le pagamos a un ingeniero. Entonces, pues el ingeniero va a tener que ser el encargado de ver si ese muro es capaz de soportar esa presión o no. Y entonces resulta que el diagrama de empuje activo ya me va a servir para saber cuánta presión va a recibir ese muro. Ahora, este diagrama, hasta ahí se llama de presiones. Voy a escribírselo con grande, diagrama. Ahora, esto seguramente el estructurista me va a decir, no le entiendo, ¿no? No le entiendo, transfórmamelo a una fuerza. Ah, pues simplemente podemos calcular su área y se lo transformamos a una fuerza. Ahora, para eso, voy a darle una captura de pantalla. Me lo voy a llevar a otra hojita. Híjole, si inicio ese. Ahí está mi captura de pantalla. Me lo voy a llevar a otra hojita. Venga, ahí está. Resulta que de este diagrama de presión activa, yo le puedo calcular dónde concentrar la presión. Y eso no es gran ciencia, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, fíjate, yo podría calcular esta área que te estoy ayudando de color negro, y encontrar su centroide, y encontrar la otra área, que te voy a iluminar de color verde claro, y encontrar su centroide, y encontrar lo que sería un brazo de palanca 1 y un brazo de palanca 2. A ver, ¿para qué los brazos de palanca? Ah, pues porque queremos ver si el muro es capaz de soportar esas fuerzas. Entonces, la fuerza negra la voy a concentrar en su centroide y la fuerza
verde la voy a concentrar en otro centroide. Y esas fuerzas van a intentar volcar al muro o hacerlo girar. A la del rectángulo le podemos llamar empuje 1, a la segunda le podemos llamar empuje 2, y en general nos va a dar un empuje resultante, ¿no? Aquí, empuje 1, empuje 2. Y habría que investigar si ese muro se va a voltear o si se va a deslizar. Bueno, vamos a hacerlo. Fíjense, pongamos aquí, yo podría generar mi cálculo de empuje. Y aquí vamos a hacer un comentario lateral. Empuje no es lo mismo que presión. Las unidades de presión están en toneladas metro cuadrado. En cambio, los empujes los vamos a tener en toneladas, como fuerza. O si es un muro de muchos metros de largo, puede ser que esté en toneladas por metro de longitud. Ok. Entonces, fíjate, vamos a calcular estas áreas. Podríamos generar un área rectangular. ¿Cuánto será su área? Bueno, no pude hacer lo que quería. Vamos a ponerle aquí su área. Sería una base de 0.98 por una altura. Tú recordarás que nuestro ejemplo medía 4 metros de alto. Entonces, si yo multiplico 0.98 por 4 metros, me va a dar ahí un área de 3.92. 3.92. Si estoy multiplicando toneladas entre metro por metro, pues estas unidades me quedan en toneladas sobre metro. Okay. Y el triángulo, si yo quisiera calcular su área, sería base por altura entre 2. La diferencia entre 0.98 y 4.508, no creo que era 508, es 3.528. Esa base de 3.528 por una altura de 4 entre 2 me da un área de 7.56, 7.056. Ahora sus brazos de palanca. El brazo de palanca hacia el área rectangular, brazo de palanca, sería de 2 metros, ¿no? En cambio, el brazo de palanca hacia el triángulo sería de un tercio de su altura. 4 entre 3, ahí me da de 1.33 metros. Si yo multiplico esa área por el brazo de palanca, pues voy a tener pues, área por brazo de palanca. Es decir, voy a generar un momento con esa fuerza concentrada. 3.92 por 2, ahí me da 7.84, y al multiplicar toneladas entre metro por metros, me van a quedar toneladas. Y si multiplico 7.056 por 1.33, pues resulta que me va a quedar un valor de 9.33 toneladas. Ahora, ese sería. Déjame borrar esta. Eso sería una multiplicación de área por brazo de palanca. Si yo sumo las áreas, que lo voy a hacer, si yo sumo las áreas, resulta que ese 3.92 más 7.056 va a dar un total de 10.976. Y si ahora divido esa área por brazo de palanca entre la sumatoria de las áreas, voy a encontrar el brazo de palanca equivalente. O el brazo de palanca de todo el sistema, ¿no? Para eso, pues también tengo que sumar cada una de las áreas por cada uno de sus brazos de palanca. En este caso, si sumo 7.84 más 9.33, me da un valor de 17.17 toneladas. Ok. Si hacemos esa división, 17.7 entre 10.976, a mí me da un brazo de palanca de 1.56 metros. A ver, eso significa que este sistema de presiones
este sistema del diagrama de presiones, se lo puedo transformar al estructurista como que el muro va a sostener una presión del terreno. Al estructurista no le interesa si tenemos cohesión, si tenemos fricción, cuál es el peso volumétrico, lo que sea. Lo único que le interesa al estructurista es saber cuánto vale la fuerza que va a estar empujando ese muro. Y esa fuerza que va a estar empujando al muro, resulta que va a tener un empuje activo de 10.98 toneladas cada metro. Y ese empuje, respecto a la altura del muro, a la base, se va a estar ubicado a una distancia de 1.56 metros. Y con esa información, el estructurista pues ya sabrá qué hacer, ¿no? Para el cálculo de su muro. Probablemente alguien diga, bueno, pues es que un muro al fin y al cabo ahí se va a comportar tal vez como una viga, ¿no? Probablemente alguien con ojos de estructurista diga, ah, pues yo lo puedo considerar como una viga empotrada en la parte de abajo, que está vertical y que está recibiendo un empuje de suelo, un empuje activo del terreno. Seguramente esa viga se va a empezar a deformar un poco hacia afuera y habrá que calcularle sus varillas y el concreto necesario para que ese muro no falle, ¿no? Y también habrá que revisar si no es capaz de voltearse. Y ese análisis, pues también hay que hacerlo considerando esa pieza como una pieza rígida que está recibiendo un empuje y que probablemente intente volcarse a través del punto A. Habrá que revisar si es estable o no ante el volteo. Y bueno, ya empezamos a sacar otras fuerzas, ¿no? Pero parte de la labor de la ingeniería es entender a las fuerzas de la naturaleza, entender a las fuerzas de la naturaleza que se pueden presentar ya sea en condiciones naturales o por un relleno, y esas fuerzas de naturaleza transformarlas en números, y esos números me van a permitir calcular si un muro es estable o no ante esta fuerza. Esos números, regresarlos a la realidad a través de algo que se va a construir, ¿no? A través de un muro edificable, construible. Entonces, para eso requerimos las presiones laterales, ¿no? Ahora, ojo, alguien me dirá, oiga, profesor, ¿por qué nos dijo que el empuje es una fuerza concentrada, en lugar de que tengas un diagrama de presiones? Y aquí nos está dando el valor de en toneladas metro. Bueno, lo que significa es de que ese muro usualmente son largos, ¿no? Fíjate, te voy a tratar de dibujar aquí en tres dimensiones un murito de contención. Ahí está este murito de contención. ¿Qué longitud tiene? Pues no sabemos, depende de lo que sea, ¿no? Vamos a volver a buscar aquí en Google otra vez para que nos lo imaginemos. Muro de contención. Mira, pongamos ese que estoy tratando de seleccionar, ahí está. ¿Qué largo tiene? Pues de la imagen ni lo sé, ni lo estoy pudiendo medir. Pero, si te das cuenta, aquí hay un tablero 1, tablero 2, tablero 3, tablero 4, tablero 5, tablero N. Y te pido que tú consideres de que cada uno de estos tableros mide un metro de ancho. Eso significa que cada tablero va a estar recibiendo una presión. Y por eso, este valor está en toneladas metro. A cada metro va a estar recibiendo 10.98 toneladas. Y el siguiente metro, otras 10.98 toneladas. Y el siguiente metro, otras 10.98 toneladas. Dicho de otra forma, ese análisis que estamos haciendo es un análisis unitario, ¿no? Un análisis unitario que incluye un metro de muro. Nada más, un solo metro. Oye, pero es que tengo un muro que mide 18 metros, o tengo un muro que mide 7.36. Ah, pues entonces este valor, multiplícalo por la longitud. Y cuando lo multiplicas por la longitud, pues ya sabrás la fuerza total que va a intentar volcar a ese muro. Y también habrá que ver si es una fuerza que se va a aplicar en un solo sitio o
en realidad, al ser un muro continuo, habría que dividir el muro en tramos, ¿no? Así como lo que veías en la imagen, ¿no? Aquí lo están dividiendo en tramos y cada muro se encargará de cargar su propia zona, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Pues porque, mira, los muros a veces son muy largos. Entonces hay que hacer un análisis unitario, ¿no? Nada más analizo un metro. Mira, aquí hay otro muro muy largo, ¿no? Una pregunta, ¿cómo vamos? Profe, disculpe, yo tengo una duda en lo de la presión activa en el ejercicio que estábamos viendo ahorita. Sí. Nos había puesto una fórmula que involucraba, a ver, ¿qué era? La carga por cada, ¿eso ya no? Sí, debe estar. Mira, fíjate, yo lo que les platicaba aquí, a ver si nos seguimos. Esta fue la formulita que nos daba el libro, ¿no? Es la formulita que nos daba el libro. Yo les decía, bueno, pero si hay sobrecarga, pues hay que agregársela. Me parece que es lo que nos estás diciendo. Y esa sobrecarga también hay que multiplicarla por KA. Lo podemos meter, lo podemos agrupar con este primer término que también está multiplicado por KA. Y mira, aquí yo te decía, peso propio, gamma por H, más KA. A este término, alguien podría simplemente escribirlo como esfuerzo vertical, considerando que la carga ya está la carga externa va también a provocar un esfuerzo vertical. Y es, digamos, lo que hicimos allá arriba. Vamos a nuestro ejemplo. Nada más, quédatele viendo esto. Gamma H más Q por KA. Bueno, vamos allá arriba. Y mira, resulta que en mi esfuerzo vertical ya la estoy incluyendo. De hecho, a una profundidad de cero, traigo cero de peso natural del suelo más dos de sobrecarga. Entonces, quiere decir que a esta profundidad de cero ya viene incluido estos dos. Y a la profundidad de 4 metros, también vienen incluidos la sobrecarga. Entonces, dicho de otra forma, en este esfuerzo vertical ya viene incluida la sobrecarga. Por eso no se la agregué todavía como una extra, porque ya venía, mira, ya venía aquí y aquí. Ok, sí, profe, ya. Gracias, era la duda que tenía. Está bien, y qué bueno que lo alcanzaste a ver, ¿no? Qué bueno que lo alcanzaste a ver, que te lo alcanzaste a cuestionar sobre si la estábamos incluyendo, ¿no? Puede ser que alguien le guste más separar estos términos y pues hacerlo por separado, ¿no? Pero pues ahí sí, es cuestión de gustos, ¿no? Inclusive aquí yo siento, honestamente, yo siento que aquí el libro se pasa de lanza al no ponerte la sobrecarga, ¿no? No, ahora no te lo pone pues para tener una explicación más sencilla. Pero hay que incluir la sobrecarga. Me parece, creo que más adelante lo platica o en alguno de estos textos te lo dice, ¿no? Ah, mira, aquí ya viene sobrecarga. Sobrecarga Q. Mira, aquí te lo pone como un incremento Q por KA. Este Q por KA, pues significa que hay que incluirlo, ¿no? En la presión. Mira, si aquí le hago un poquito de suma a estos diagramas, aquí ya estás viendo que viene KA por Q. Es el término que nos hacía falta, ¿no? Y probablemente aquí, mira, aquí ya está, en esta fórmula 14.31 ya nos está incluyendo K por Q, más el primer esfuerzo por el efectivo del segundo. Aquí nuestro ejemplo que hicimos el día de hoy, híjole, nos costó un ratote y todavía no tenía agua. Esa va a ser una muy buena razón para nuestra siguiente clase platicar del agua, ¿no? Miren, el agua, y nada más se los dejo entrever. El agua a veces nos aumenta un montón las presiones. Si el muro se hace completamente rígido y no permite la salida de agua, pues cuando llueva, esto se va a llenar de agua y el agua me va a empujar más al muro y va a ser una lata, ¿no?
porque el agua no pesa poquito, pesa un montón. Entonces, esa es la razón por la que seguramente tú habrás visto que muchos de estos muros tienen drenes o llorones, alguien le llama. Drenes que sacan el agua para que si llueve, por aquí salga el agua. Porque si no se los pongo, voy a tener que diseñar mi muro, además de la presión de los granos, presión con agua. Entonces, pues me conviene más colocar el dren y evitarme esa presión. Vamos a buscar. Híjole, estos son. Vamos a buscar dren. Mira, esta es la esencia. Esta es la esencia, ¿no? El dren va enterrado en la zona del relleno del muro, capta el agua de lluvia y la saca al exterior. Esa es la esencia de cómo debe de trabajar. Mira, aquí lo vas a ver en esta imagen, cómo los vemos en los muros. Simplemente salidas de tuberías. Aquí, en la parte de abajo, lo estás viendo desde arriba. Aquí, otra imagen de cómo salen esos tubitos. Desgraciadamente, tenemos un problema social que a veces las señoras, o también los señores, no hay que acusar nada más a las señoras, que de repente vemos en los muros de contención con estos tubos y dicen, es que de ahí salen ratas, o de ahí salen arañas, y los tapan. El problema de que los tapen es de que pues, se va a quedar el agua atrás del muro, ¿no? Y va a generar más presión. Si quieren, platicamos de eso en la siguiente sesión, de por qué es necesario pues, colocar esos drenes. Bueno, no es estrictamente necesario, ¿no? Pero hay que tener consecuencias de ponerlos o no. Si los ponemos, vamos a tener menos presión atrás. Si no los ponemos, vas a tener más presión. Ahora, hay un problema. A veces estos drenes dan hacia una propiedad privada. Y el dueño de la propiedad privada, pues es libre de taparlos si quiere. Entonces, estos drenes deben de salir a una propiedad pública, ¿no? Para que nadie los tape. Miren, aquí en este esquemita alcanzamos a ver un dren, ¿no? También ahí. Está proyectado para que se coloque. Eso nos va a generar otro problema, ¿no? Que las partículas del relleno se pueden ir por el dren también. Pueden arrastrarlos. Y bueno, pues para eso requerirá algún tipo de filtro. Pongamos aquí, este dren es un dren longitudinal. En lugar de salir hacia la parte izquierda, está saliendo hacia el fondo de la pantalla. Porque probablemente la parte izquierda es propiedad privada. Entonces, hacia el fondo de la pantalla, con este dren longitudinal, podría llegar a una propiedad pública. Bueno, híjole, la verdad, yo no pensé quedarme tanto tiempo analizando este problemita. Y pues bueno, ya pasó, ya ni modo. Ya la siguiente ocasión haremos otros problemitas, tal vez ahora con pasivo o con agua. Y pues ya está. Hoy ya nos dan a las 9 de la mañana con 14 minutos. Ya, yo creo que ya es suficiente por el día de hoy de esta materia, ¿no?